Este programa va de control digital. Es un carrete Metallium DC XG. Como veréis, lleva lo mismo que llevan los otros: el regulador del señuelo, la manivela del dedo, en la que tú le das a la manilla y vuelve a saltar. ¿Qué diríamos? La manivela, la estrella, donde si el animal tira del hilo, sacaría hilo. Yo siempre en los depredadores lo tengo apretado a tope, porque a la hora de una cacheta, si está flojo, amortiguaría el pinchazo, y si está duro, lo que haría es ayudar a clavar el pez. Esto es una medida media de carrete. Esto es un 101, que está el 201 y está el 51, pues este es el intermedio. Habría que ponerlo. Aquí hay una serie de botones que habría que ponerlo en open, y habría que darle a esta manivela y ya saldría la tapa. Control digital DC. ¿Qué significa eso? Que cuando lanzas el carrete, la bobina da vueltas a unas revoluciones. Lo que hace el carrete es regular las revoluciones según las vaya necesitando. De esa manera no salen blacas, ni nidos de pájaro, ni nada de eso, como dicen. La bobina hay que tener mucho cuidado que no se te caiga, porque si se boya un borde a la hora de ponerlo, sería una putada. A la hora de ponerlo, lo ponemos así. Así se llega a ponerlo. Y cerraríamos. Y le daríamos automático. Esto tiene cinco posiciones. Automático, 1, 2, 3. Y open, para abrir la bobina y meterle el hilo. Esto es un carrete ya más bien de categoría, la verdad. Esto no es esto es un Shimano Metallium DC. Entonces decimos que la bobina da vuelta cuando lanzas, y el carrete lleva un chip en el que regula las revoluciones de la bobina. Esto no lleva pila, esto genera una corriente cuando gira la bobina. Espero que os haya gustado. Suscribirse.